Alan, la información tiene que ver con Arequito, una marcha por preocupación en la seguridad, hubo robos, contanos un poco, danos un detalle de lo que venía pasando, bienvenido. Eduardo, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. Sí, la verdad que por estas horas la localidad de Arequito, conocida popularmente como la capital nacional de la soja, se encuentra inmersa en una ola de hechos delictivos que tienen a maltraer a todos sus vecinos. Y por eso en el día de ayer se realizó una multitudinaria marcha que arrancó en la plaza central del pueblo y luego los mismos vecinos que organizaron esta convocatoria para pedir por más seguridad se movilizaron hasta la comisaría local para reunirse con las autoridades policiales. Por lo que tenemos conocimiento también y por los mismos allegados que estaban en el lugar, el mismo presidente comunal, Nicolás Carotti, se puso a disposición de toda la comunidad y puso también los recursos comunales para poder combatir este flagelo que ya viene inquietando a varios vecinos, no solamente esta semana, sino ya hace varios meses, Eduardo, que Arequito viene con esta problemática que tiene que ver con la inseguridad. Hablamos desde escruches a entraderas. Escruches cuando los moradores no están presentes en sus viviendas y allí ocurren hechos de inseguridad donde los delincuentes entran forzando las cerraduras o entrando por los patios de estas moradas y allí ingresan adentro de la propiedad. Después las entraderas cuando están los propietarios adentro de los domicilios. Y como ocurrió este martes por la madrugada, donde un jubilado estaba durmiendo y se encontró con el delincuente revolviendo una alacena. Allí se alzó con más de 70 mil pesos en efectivo. Fíjate vos también lo que significa esto, Eduardo, y que lo hemos comentado muchas veces, que tiene que ver también con la violación a la intimidad, y a la intimidad porque obviamente el bien más preciado de uno es la casa, donde uno se siente más seguro y encontrarte ahí con el delincuente. Bueno, esta es una situación que lamentablemente se repite mucho en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas en Arequito, y por tal motivo se encabezó una marcha en el día de ayer por un grupo de vecinos que decidieron alzar la voz dada esta situación tan compleja que atañe a todos los arequitenses, así que veremos qué es lo que sucede. Fueron entrevistados por las autoridades policiales, los vecinos, pero bueno, parece hasta el momento no haber respuestas ante esto. Sí, recordemos, nosotros también hace 3 semanas, 4 hemos cubierto también una entrada así que se dio en un domicilio cuando salen. Hay un modus operandi en la región que es así, que es cuando no hay personas en la casa, ingresan, fuerzan y roban. El escrucho en este caso también, o sea, estamos hablando de una sensación que se va teniendo en diferentes lugares, que es la misma y con hechos delictivos en similares características. El tema es, ¿cuál es el límite para esto? Porque por lo general suceden aquí, suceden allá, suceden en Casilda y no paran. Sí, totalmente. A ver, hay algo que siempre lo hemos hablado en diálogo contigo, Eduardo, muchas veces, y tiene que ver con la prevención, que por allí hay que poner el ojo en eso. Si bien se ve patrullaje, no hablo de Arequito, hablo aquí de las localidades aledañas y que comprenden el departamento Caseros, pero quizás hay que poner más el ojo en eso. También hay que comprometer a los mismos ciudadanos, todos tenemos que estar comprometidos en esto, en si uno detecta o ve un hecho que por allí le llama la atención o que resulta sospechoso, denunciarlo, incluso anónimamente, si bien a lo mejor muchos por ahí no quieren comprometerse con el nombre y apellido para no exponerse, pero incluso a través del buzón de la vida, donde pasa esto muchas veces en otras localidades del sur santafesino, que los mismos vecinos denuncian, si ven algún, detectan algún hecho de inseguridad, que ellos mismos también puedan denunciar y también ayudar
de alguna u otra manera a la cúpula policial en lo que se refiere al combate de la inseguridad que por estas semanas tiene a mal traer a toda la región. Alan, gracias por el contacto y por volverte a ver. Nos estamos encontrando. Abrazo muy grande, que estés bien.